Señores, los muchachos se quedaron... ¡Uy! Oh, se quedaron sin pocho. ¿Qué pasó? Me acuerdo allá por enero cuando decían que el gobierno caía en marzo o en abril, ¿no? Mirá. Te dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Volaba, mírame, Javi, volabas, ya lo sé. Volaba, helicóptero, un Chinook y volabas, con el helicóptero te ibas. No, o el que, digamos, me llamaba Semana Santa, no sabemos si bueno, se cae en marzo Semana o en abril. Semana Santa, bueno, Semana Santa. Porque sabía que se le venía el caso de a la mujer de los guardapolvos, ¿no? Vamos. Bueno, Semana Santa. O sea, entonces trataban de que no llegáramos porque, digamos, está bien, o sea, pero se le cortaba la caja. Salta de lo ad hominem y pasa a lo general. No es un problema. No, es que ese es el problema. Esto no es ad hominem. Es ad hominem. Ese caso es ad hominem. No, no es ad hominem porque tenés una causa. Es la causa de los guardapolvos. Me estás jodiendo. Es decir, era gente que apostaba que nos cayéramos porque, digamos, para tapar las causas. Bueno, pasaste enero... ¿Me comprendés lo que te digo? O sea, esto es lo que tiene el poder. O sea, no es un juego para niños. No es para ingenuos. Está bien, lo pasaste. Mírame, lo pasaste. Pasaste enero... Está bien, está funcionando, pero pará. La causa de los guardapolvos. Y obvio. Está involucrada la mujer del pochoclero. Y toma café después, ¿no? Es una barbaridad. Es muy grave lo que denuncia el presidente Milei. Dice que Pepe Albistur llamó un golpe contra Milei porque sabía que se venía una investigación muy seria contra su pareja Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz era la ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Ustedes se van a acordar, hubo un problema. El ministerio se compró 165.000 guardapolvos, se gastaron 670 millones de pesos, pero solo llegaron 4.500. ¿Dónde cazzo están los guardapolvos? Nadie sabe. Casulla entrevistó a la dueña de la cooperativa que tenía que hacer los guardapolvos y tampoco sabe. Mirá. ¿Le hago una pregunta? ¿Acá funciona la cooperativa Mitre? ¿Sabes por qué te estamos molestando? Sí. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Usted es la cooperativista? Yo soy la presidenta. ¿La presidenta de la cooperativa? Sí, sí. ¿Ustedes estuvieron en la producción de los guardapolvos el año pasado? Sí. ¿Para el Ministerio de Desarrollo de Victoria Tolosa Paz? Sí. ¿Cuánto les pagó la cooperativa aquí el mes? En ese momento la cooperativa nos pagaba por entrega. O sea, nosotros le habremos llegado a entregar uno entre... que confeccionamos el corte que nos dieron, habrán sido unos 3.000 guardapolvos. O sea, el ministerio contrata una cooperativa que a su vez contrata otras cooperativas para hacer 3.000 guardapolvos, pero el convenio... No, mucho más, era... El convenio se firmó por un montón de guardapolvos más. Sí. ¿A usted le pagaron 170 millones de pesos? No, a mí no. ¿Le muestro una factura? Sí, pero a mí no. Cooperativa de Trabajo General Mitre facturó... Servicio de corte, 171 millones de pesos. Nosotros no recibimos eso. Che, con razón hay gente tan nerviosa. Nadie sabe dónde están los guardapolvos. ¿Vos te das cuenta? Nadie es golpista gratis. Cuando vos tocas intereses, bueno, la gente se pone un poquito nerviosa. ¿Esto quiere decir que anda todo bien en Argentina? No, de ninguna manera. Están sin pochoclos, están nerviosos, pero las cosas no andan bien, ¿eh? Anoche el presidente Milei se mostró, estaba muy molesto con el tema prepagas. Tengo información de eso, llamativamente molesto. Mirá. ¿Y con las prepagas, loco, con lo que subió? ¿Qué onda? Bueno, digamos, ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se pasaron de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando... Para bajar esos precios. Claro, pero, digamos, pero no es Moreno, te pongo una pistola en la mesa para obligarte. Es, te explico de qué se trata. O sea, nosotros no creemos que lo hicieron con mala intención. No, es que no se trata de mala intención o buena intención. Es lo que hablábamos recién con Diego. ¿Cuánto aumentaron las prepagas entre diciembre 2022 y abril 2024? O sea, todo el último año de Alberto y los primeros 4 meses de Milei. 600%. O sea, obviamente que tienen que recuperar, pero... Es mucho, ¿no? Sé si me mira con cara. Es un montón. ¿Cuál es el punto? No hay libre competencia.
Si cuatro empresas de medicina privada acaparan el 70% del mercado, ¿hay libre competencia? No, hoy lo dijo Manuel Adorni. Mirá. O sea, con las prepagas, nosotros desregulamos, nosotros damos libertades. Lo que no permitimos es que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos. A ver, pensalo así. 11 empresas de medicina privada acaparan el 90% del mercado. Entonces, ¿es correcto desregular cuando no tenés garantizada la libre competencia a un servicio tremendamente esencial como es la salud? A mí me parece que no. Va, no sé, lo podemos discutir. Hay un estudio de Mercer Marsh que dice que 86% de los laburantes argentinos no alcanza para cubrir la cuota del plan de medicina privada. Lo tenés 86%. Es un montón. Entonces, la pregunta que... Acá está, mirá. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿por qué la clase media sigue bancando a Milei? Y acá esto es muy interesante. Hay una explicación. Vos fijate lo que dice hoy Elisa Carrió, ¿no? Dale, ponelo. Pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias. Y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque. Y además vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante De la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes. A ver, primero. El ataque a la clase media no es sincerar la economía. El ataque fue hacer populismo tarifario, Carrió. O sea, inventar tarifas de mentira con subsidios. O sea, subsidiar la prepaga de la clase media con el IVA de los pobres. Me extraña que Carrió no lo vea esto. Ella que es humanista. Dicho esto, evidentemente la clase media está comprendiendo más de lo que Carrió imagina. Dame la aprobación del gobierno de Milei, por favor, según la Universidad San Andrés. Mira, Luis, para hablarlo en un ratito. La aprobación general es 51%, pero poneme por clase social y te vas a caer al piso. Clase alta, no tanto. 43%. Clase media alta, 52%. Clase media baja, perdón, mira esto, 53%. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Te llama la atención? A mí me llamó la atención. ¿Dónde hay más apoyo al gobierno de Milei? Clase media baja. Y eso que el ajuste pega ahí. Consultora Moiguer, mirá, 52% de los argentinos debió usar ahorros para pagar gastos cotidianos. O sea, rompieron el chanchito. O sea, las familias salen a vender dólares y joyas. Dato oficial del Banco Central. Enero-febrero, 400.000 personas vendiendo dólares que tenían en el colchón, al tipo de cambio oficial. Y entonces la clase media apoya todavía al gobierno por una cuestión de futuro, de expectativa. Misma encuesta, San Andrés. ¿Cómo estará el país en el próximo año? Esto es muy interesante. 46% mejor, 31% peor. La gente dice, la paso mal ahora y después viene, como con Macri, el segundo semestre. Esperemos que esta vez sí sea, ¿no? Esto es lo que dijo Milei anoche con Fantino, mirá. Cuando nosotros asumimos, solo el 20% de los argentinos creían que en los próximos 6 meses iban a estar mejor. En enero ese número saltó a 30. Febrero saltó a 40. ¿Sabes cuánto es hoy? Para en enero saltó a... En enero... Saltó a 30. En enero el 30% de los argentinos ya creían que íbamos a estar mejor. En febrero saltó a 40. Ya el 40% de los argentinos creíamos que íbamos a estar mejor. ¿Sabes con cuánto es hoy? ¿Le tiro un número? No sé. 45. 50. Hoy la mitad de los argentinos creen que de acá a 6 meses estamos mejor. Bueno, habrá que ver. Esto significa que el discurso incendiario, se cae todo, evidentemente no entra. ¿Por qué pasa? Porque el populismo se está quedando sin credibilidad, sin liderazgo. Hay una solución que encontraron. Hay una solución. ¿La querés ver? Grabois 2025, mirá. En las próximas elecciones vamos a aplastarlos como la cucaracha que son. ¿Vas a estar vos? Sí, sí, yo voy a estar y... ¿Vas a encabezar, voy a encabezar una lista de diputados nacionales? Sí. Bien. Voy a encabezar una lista de diputados nacionales. Título. Juan Grabois, candidato a diputado el año próximo. Muy bien. Y ¿por qué partido? Bueno, vamos a tratar de ser, de nuevo, parte... Yo creo que las diferencias políticas de perfiles las tenemos que dirimir como fue en las PASO. Sí, total.
dirimirlas internamente. Esta es la esperanza blanca del kirchnerismo, Juan Grabois. Esta es la candidatura que esperaban, ¿no? El mismo que decía que si perdía el kirchnerismo el próximo gobierno, helicóptero. Ese muchacho, mirá. Mis pulsiones tanáticas me hacen pensar que vengan y la vamos a pelear y en un año y medio se van en helicóptero. La verdad que esa fantasía la tengo. Lo que pasa es que los muertos siempre los pone el pueblo. Uh-huh. ¿Viste? Los ponen nuestros compañeros. Che, lindo candidato tienen, ¿eh? ¿Esto es lo mejor que tiene el kirchnerismo? Mira, tn.com.ar. Los precios de los alimentos en los barrios populares aumentaron casi 90% en los últimos 4 meses. O sea, la situación es crítica, crítica, pero el kirchnerismo no lo puede capitalizar políticamente porque la gente no les cree nada. Y entonces Grabois. Dame los 5 productos que más aumentaron noviembre, marzo en barrios populares. Esto es terrible. Azúcar 200%, arroz 128%. Mirá la lechuga, 344%. Acelga 300%, el pescado 100%. O sea, la gente ya registró que ni Grabois, ni Moreno, ni Cristina, ni Massa, ni Kicillof va a solucionar esto. Está evidentemente enojada o angustiada con este gobierno también, pero no les cree a los otros. ¿Qué dice Milei sobre los precios? Mirá. ¿Qué le tenés fe? ¿Una inflación de cuánto este mes? No, nosotros creemos que el dato que viene ahora va a estar en torno al 10%, lo cual sería un gol infernal. Porque con la estacionalidad inmunda que tiene marzo, digamos, replicar el número de febrero es un número muy bueno. Escuchame, si llegamos efectivamente a 10, o sea, 10, 11 es un número. Pero más allá de la estúpida discusión, ¿viste lo del Jumbo Bot que se armó el lío bárbaro con lo del Jumbo Bot? Era una pavada, ¿no? Que agarraron un bot trucho, era retrucho eso. Bueno, acá tenés las variaciones de precios del 1 de abril al 9 de abril tomando en serio, ¿no? Jumbo Bot, dale. A todas las cadenas de supermercados. O fíjate, esto es lo que va del mes. Algunos se ilusionan, dicen, hay deflación, decía. Vea comunica menos 1,39. Disco comunica menos 0,68. Carrefour, menos 0,4. Jumbo, los amigos de Jumbo, menos 0,03. Coto dice, arriba, 1,62. Cooperativa Obrera, 2,2. La Anónima, 2,2. Y más, creo que es de Narváez, ¿no? 2,42. Por supuesto que a esto le faltan los números por afuera de la canasta básica. Esto es el súper. Pero vos tenés lo que dijo Ceci el otro día. Tenés colectivos, 60%. Tenés el gas, que es más de 300 en realidad. Hay algunos que llegaron más. Es agua, 200%. Es luz, que duplica. Y es prepagas, que es el gran tema del momento. Pero lo que hay claramente es un freno en la inflación de los productos no regulados. No regulados. El súper. Dame inflación proyectada por el REM. La escalerita, este es el sueño del gobierno y la preocupación del kirchnerismo, ¿no? Sería 12.5 marzo, 10.8 abril, 9, 8, 7, 8, 7, 6, 2. Ojalá, insisto, si pasa esto, se mueren los K. Si pasa esto, se mueren. Claro, ¿qué hay del otro lado? Tamalena Galmarini reconociendo que hoy nuevamente con Roberto Navarro que tienen que reinventar al peronismo. Mirá. Creo que lo primero que hay que hacer es reinventar el peronismo. El peronismo se convirtió en un movimiento estanco, que no transforma. Nuestro sujeto político era el trabajador. Y de golpe, el sujeto político pasó a ser el cartonero. Con todo el respeto que le tengo a aquellos que sobreviven como sobreviven. Qué terrible, ¿no? Me acuerdo, me comentaba una amiga que Massa está llamando a Marco Lavagna, ¿no? Que lo tiene Marco Lavagna y todo. Che, ¿cómo viene la inflación? ¿Cómo viene? Muy cierto lo que dice Malena. El peronismo fracasa una y otra vez, porque reivindican al cartonero en lugar de la movilidad social ascendente. Tiene razón Galmarini. Pero lo hicieron ustedes, Malena. El kirchnerismo hizo un culto del pobrismo. Ustedes. Yo te recuerdo que tenemos una diputada que juró por la patria cartonera. Mirá. Natalia Saracho. Juráis por Dios y la patria.
Desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí, juro. Si así lo hiciera y Dios y la patria lo demanden, la invito a ocupar su banca. Patria cartonera, qué patria cartonera. Cuanto más cartonero, mejor para el kirchnerismo. Duele en el alma, pero es así. Más ignorante, mejor. Más pobre, mejor. Más burro, mejor. Más dependiente, mejor. Es así. Argentina tiene hoy 144.000 cartoneros. Es un desastre esto. Están todos acá en el AMBA. Edad promedio un cartonero, 33 años. 33 años. El 45% está en la provincia de Buenos Aires. Esta es la patria cartonera que dejó Malena Galmarini y todo el kirchnerismo. Entonces, no es fácil levantar una sociedad totalmente rota, con poca cultura del trabajo, así como tampoco es fácil enfrentarse con este sistema de poder tan arraigado. Porque vos tenés, ¿qué es el kirchnerismo? No es solo poder político, ¿eh? Porque es verdad, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, pero también es poder sindical. Digo, es Moyano, es Daer, es Baradel, pero también es poder piquetero. Los Grabois, los Barrios de Pie, los Chino Navarro, los Pérsico. Y también es poder judicial, los jueces militantes. Y también es poder mediático. ¿Ah, viste que ayer Milei habló de la resistencia mediática? ¿Quieren ver esto en serio? ¿Seguro? Miren que la ligamos nosotros, ¿eh? Mirá. Todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando. Tinturelli porque está carmeliado, que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Papito, ¿no? ¿Por qué tanta bronca de Milei con el diario Perfil? Supongo que hablaba de Perfil, no me quiero meter con el tema personal. Acá lo venimos contando. Milei siente que hay mucho periodismo resentido porque se quedó, a ver cómo decirlo, sin el sponsor del Estado. ¿Está bien? Lo dije de manera elegante. Hay un editorial del periodista Fontevecchia en noviembre que le hinchó los Beijing a Milei cuando puso no vote a Milei. No sé si la tenés por ahí. Buscala. Ahí está. No vote a Milei. Y es fuerte, ¿no? Directamente, no vote a Milei, puso Fontevecchia. Y hay otra, también del mismo periodista, hace poco, preguntándose si Pichetto ya estaba listo para asumir ahora la presidencia de la Nación. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Cómo? Sí, sí, ahora. Pichetto presidente. Bueno, hoy Fontevecchia le contestó a Milei. Mirá. Lo que le podemos decir al presidente es que, mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner. Tampoco va a poder usted, tampoco va a poder usted. Bueno, a mí sinceramente no me gusta mucho esto. Me parece que no es la función del presidente estar peleándose con el periodismo. Ya lo vivimos. Hay demasiado quilombo en Argentina como para que Milei pierda tiempo en Fontevecchia, en Clarín, en La Nación, en C5N. No va. Ahora, lo divertido es el kirchnerismo quejándose del ataque a la prensa. Es muy divertido. De pronto se volvieron todos republicanos. De pronto defienden la libertad. Conocen lo que es la libertad de expresión. Me encanta. Amo el kirchnerismo diciendo, hoy lo había compugido, pobre Fontevecchia, solidaridad con Perfil, se cagaban en Perfil. El periodismo no debe ser atacado. Son unos caraduras, son unos impostores. Se la pasaron Fontevecchia, La Nación, Clarín, La Nata, tuvieron 20 años destrozando al periodismo independiente. ¿O te olvidás de esto? Mirá. Perdón, es la primera noticia que tengo de que la Cámpora preside algún organismo del Estado. ¿Podría identificar a qué organismo del Estado se refiere que preside la Cámpora? No, no es un organismo del Estado, pero en particular militantes de la Cámpora o integrantes del gobierno que se identifican con la Cámpora han participado y también el ministro de Economía de la Argentina. Usted está hablando de
¿De qué funcionario está hablando concretamente? Porque no, no lo pude identificar. Señor Ricalde, por ejemplo. Ah, es el presidente de Aerolíneas Argentinas, dice usted. Ah, bueno, hubiera empezado preguntando por el presidente de Aerolíneas Argentinas. La pregunta es la siguiente, para las dos. Ahí estamos, de vuelta. A ver, si empezamos y si la hacemos para que la pueda entender. Porque la Cámpora a mí nunca me pidió nada. Si te mandó Clarín, Manieto, horrendo. ¿Viste? No, no me mandó nada. Pero, no, no, te lo digo, no. Sé que te mandaron. Clarín. ¿Por qué estás tan nervioso? Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos. Por lo tanto, esto hay que hacer esto, porque es falso. Y tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar la veracidad de la misma. Entonces lo que nosotros queremos también, así como nosotros vemos TN, La Nación Más, todos, digamos, con capitales, con intereses bien definidos y claramente definidos. Si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda a la cabeza de los argentinos y las argentinas. Che, estos mismos ahora se ofenden cuando dicen Tinturelli. Y a mí no me gusta lo de Tinturelli, te voy a ser honesto. A mí no me gusta. Ahora, los kirchneristas diciendo, oh, la libertad de expresión, son unos mentirosos, hipócritas e impostores. No me gustan las ofensas personales. No me gusta un presidente atacando el periodismo. Ni antes ni ahora. No es la función del presidente pelearse con la prensa. Pero me da náuseas ver al kirchnerismo indignado después de 20 años de ataque sistemático todo el tiempo. No les creo nada. No les creo nada. Los conocemos de memoria. ¿Pero qué más dijo Milei? Ahí llegó Luis Juez y lo vamos a hablar. Una frase que sorprendió a muchos. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. Para, ¿en serio? Mirá. Supera con claridad, digamos, lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Con todo lo que pasó en el país en estos meses. Exacto. Y hoy se reveló un dato donde soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo. ¿Del mundo? Exactamente. ¿Del mundo? Dice Fantino, que es el mejor entrevistador de la historia. ¿Es real? Bueno, hay una encuesta llamada Global Leader Approval Rating Tracker, todo eso, Morning Consult, que dice que sí, que Milei es el segundo del mundo. Parece, pero bueno, es así, mirá. Está el de India primero, Modi, 75%, después viene Milei, 66%, después viene AMLO, el de México, que lo odia Milei, 62%. Viene el de Suiza, el de Polonia, el de Australia. Está Lula por acá, mirá, 44%. Está Biden, que se cae al piso todo el tiempo. Está Trudeau, el de Canadá. En fin, increíble pero real. ¿Por qué el mundo encuentra interesante a Milei? Porque tal vez acá no lo vemos tanto, más allá de la cuestión económica. Evidentemente porque es un líder regional. Para mí el que más se acercó al eje occidental capitalista. Digo, primero, Trump. Lo vamos a ver de vuelta esta imagen, mirá. No lo soltaba, ¿viste? Lo apretaba. Bueno, esta es una imagen que le da, obviamente, cercanía al eje occidental, cristiano, judeo, capitalista. Segundo, cercanía con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Hay mucho para hablar de la relación Milei-Meloni, pero será otro día. Mirá. Seguo perché ha una passione straordinaria, perché è uno showman, oltre che secondo me è una persona seria. Il presidente dell'Argentina, Milei, lo incontrerà a Roma quando arriva a febbraio. Milei dovrebbe essere a Roma i primi di febbraio, certo. Come... ho sentito, lui è, sono stato il primo leader che l'ha sentito in Europa. Ah, l'ha chiamato subito? Sì. Le fa simpatia, ha capito qualche cosa? Beh, di... sicuramente una l'ha personalità detto affuera, affascinante. No, lei non l'ha detto afuera. No, a me non me l'ha detto afuera. Perché? Ma perché? Bueno, hay mucha onda ahí. Y ahora, mucha cercanía, y esta es la novedad del día. Se juntan el sábado, mano a mano, solitos, con el empresario más rico y más poderoso del mundo. Que eso lo posiciona a Milei ahí arriba, con el señor Elon Musk. Mirá.
El sábado 13 de abril está previsto un viaje a Texas, donde va a visitar la fábrica. De esto faltan algunas definiciones en términos de horarios, pero va a visitar la fábrica de Tesla y se va a encontrar efectivamente el sábado 13 de abril con Elon Musk allí en la fábrica. Elon Musk es el dueño del mundo. Es Twitter, es Tesla, autos eléctricos, es Starlink, internet satelital, es SpaceX, es Neuralink, es mucha plata. Quiere litio. Nada le molesta más al kirchnerismo que Argentina se acerque a esto y normalice sus relaciones. Pasar de Maduro a Trump, no sé si está tan mal. ¿Qué sé yo? No sé, si me vas a elegir, a ver. No sé. ¿Qué elegís vos? Pasar de Putin a Zelensky. ¿Tenés esa? ¿Y vos qué elegís? Yo me voy para allá. Yo con este asesino no quiero saber nada, en serio. Pasar de Irán a Elon Musk. No está nada mal, ¿no? Va, qué sé yo, esto es geopolítica, ¿no? Esto es geopolítica. ¿Venís acá con estos asesinos que matan homosexuales y judíos? ¿O venís acá con el dueño de Twitter, que es el dueño del mundo, que quiere cosas, no es boludo? Quiere el litio y todo. Pero se trata de geopolítica. Esto es ligas mayores. Para mí se trata de la cabal demostración de que no era tan difícil alejarse de este tren fantasma y poner a Argentina nuevamente en el concierto de las naciones. El kirchnerismo se sabe en problemas, muchachos. El kirchnerismo se sabe sin pochoclos. Es muy importante entender esto. Cada día que pasa se quedan con menos nafta para este helicóptero terrible que tienen. Cada día que pasa tienen menos fuego para incendiar el país. Igual, estando Luis Juez acá, nunca jamás subestimemos el poder de daño de un pirómano. Siempre lo hablamos con Luis. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Vamos. Cuando esa restricción no es efectiva.